De mujeres indias inventa el chamanto tibio. Acuchilla una piedra y dibuja tu pueblo. Todo nos sirve, hermano, para seguir mereciendo y venciendo en la batalla digna de la Morena América. Trae ahora tu pluma y tu guitarra. Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de City Tour. Hoy tenemos un programa muy especial. Viajamos a Jujuy para conocer todo sobre pueblos originales. Llegamos a Jujuy, ahora vamos en camino a la hostería Rumilloc, lugar de piedra. Cuando creímos perder el camino, volvimos a nuestra raíz, a nuestros pueblos originales, a sumergirnos con nuestra gente y nuestra tierra. Así empezó el sueño de compartir con el mundo la experiencia de nuestros ancestros, nuestra cultura, nuestro viaje. Esto es Pueblos Originales. Un punto de encuentro entre las costumbres y modos de vida de las comunidades, con el deseo de viajeros globales de sumergirse en la realidad diaria de la gente que ansían por conocer. Recorramos juntos estos caminos milenarios. Descubramos personajes que nos van a mostrar lo profundo de su cultura.
Pueblos originales es un propósito, una causa. Las comunidades originarias del norte del país están viviendo un proceso de empoderamiento. Aquí se celebra la unión entre la sabiduría ancestral y las últimas tendencias en tecnología turística e innovación digital. Tenemos mucho para aprender de ellos. El 12 de octubre se conmemoró el Día de la Diversidad Cultural. Este día nos permite ser conscientes de la importancia de integrar las diferentes culturas para poder acompañarnos y abrazarnos como un signo de igualdad. Dicen que visitar Rumiyoc es experimentar la energía de las montañas andinas, un lugar aislado ubicado a 4 kilómetros del pueblo de Volcán en la quebrada de Humahuaca. Sin embargo, cercano a los más hermosos paisajes del norte argentino. A 20 kilómetros de Purmamarca, a 15 kilómetros de las lagunas de Yala, a 40 kilómetros de Tilcara. La hostería cuenta con más de 50 hectáreas rodeándola, donde vamos a encontrar bosques, lagos, montañas, poblados de llamas, ovejas y vicuñas que transforman el paisaje. Aquí nos espera René Calpanchay. Se los presento. Estamos acá en Rumiyoc y un placer recibirlo a René Calpanchay de Atacama y cofundador de Pueblos Originales, emprendedor además. Bueno, gracias por visitarnos y venir a ver toda la riqueza que tiene nuestro país, ¿no? Tanto en las zonas urbanas como en esto que forma parte de la ruralidad. Exacto, y en este lugar tan energético como es Rumiyoc. Yo creo que eso hemos tenido la suerte, los andinos, de estar en el lugar donde uno puede percibir la energía que nos da la naturaleza, y si lográramos recuperar los valores de los pueblos originarios, potenciarlo con esa energía humana, y la verdad que somos imparables para cambiar el paradigma. Exactamente. Y coméntanos un poquito sobre Pueblos Originales. ¿Cómo nació? Bueno, Pueblos Originales como empresa, es una sociedad anónima simplificada, es relativamente nueva, todavía no cumplió un año, pero como idea, como propósito de vida, tiene más de 40 años. De hecho, con el co-creador somos 8 personas, 4 del mundo indígena y 4 empresarios del mundo occidental, que hemos decidido firmemente armar Pueblos Originales, con uno de ellos que es Jorge Gronda. Nos conocemos hace más de 30 años, justamente trabajando sobre una necesidad. Nuestras mujeres se morían en la puna y no sabíamos de qué se morían, y era por el tema del cáncer de cuello de mujer. Y bueno, él ha trabajado mucho para saber para tratar de darle un abordaje al problema de salud, pero no se podía solucionar, porque llegó un momento en que, bueno, las mujeres no tenían para pagar el tratamiento. Y un día decidimos armar esta empresa y hacerlo en función de lo que hasta ahora se conoce en el mundo de los negocios de triple impacto. O sea, que busque la cuestión económica, que apunte a la prosperidad social, o sea, que vea el componente social muy fuerte, y fundamentalmente el cuidado de la naturaleza. Y para eso lo único que hemos necesitado es respeto. Y nos está yendo muy bien, porque eso nos ha permitido comunicarnos con el mundo académico, recibirlos a ustedes, trabajar con gente que viene de otros lugares, y bueno, participar de concursos, como por ejemplo ahora hemos estado con Samsung Innova, que nos empieza a visibilizar nuestro trabajo, y la gente que disfruta de compartir las experiencias de Pueblos Originales. Entonces,
estamos felices. Y solamente vamos a poder revertir esa situación si nos animamos a hacer cosas juntos. ¿Y qué tenemos que hacer? Es muy sencillo. Eso, si miramos al futuro, decimos tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque tenemos todo el avance tecnológico de la mano de la cultura occidental, tecnología de punta hoy día, y que si eso lo encontramos con los restos de los valores humanos que todavía porta las comunidades indígenas de la cual provengo, podemos encontrar el propósito de las herramientas de modernidad y podemos lograr dos cosas. Una es tratar de revertir los daños que ya hemos hecho como humanidad y otra es evitar los daños futuros. Y para eso hay un solo camino, cambiar de paradigma. Tenemos que empezar de cuidar, dejemos de competir, empezar a escucharnos, empezar a tratar de compartir y no de convencer. Tratemos de elevarnos, de ser libres, a decir somos complementarios. Entonces uno hace cosas que siente y ahí es donde uno le da sentido a la vida.